conocer el país, digamos, no creo que alguien conozca al 100%, ¿no? Por más que lugareños que seamos. Hay una diversidad en muchos aspectos, hasta en el tema de la comida, digamos. El modo de vida o muchas cosas cambian bastante, ¿no? Entonces, a nivel logístico, por ejemplo, conocemos el mercado, conocemos la variación del mercado, tanto en lo que es Lima, como hay muchas cosas centralizadas, como también en muchas provincias. O sea, es un know-how que no lo tiene una persona que viene de afuera. ¿Por qué? Porque conoce el lugar, conoce las zonas que son más expuestas, que son más vulnerables, conoce también su población, dónde está distribuida. Eso facilita todo, porque conociendo el lugar vas a tener que tener en cuenta los medios de transporte, cómo llegar. Creo que cada organización tiene una experiencia distinta, se encontró con realidades diferentes en cada una de las emergencias en las que tuvo que estar. Creo que este grupo tiene a disponibilidad todos los medios logísticos para poder transportar los bienes humanitarios. Y eso va a articular, va a facilitar a la toma de decisiones las autoridades. Me parece muy, muy importante ese tipo de iniciativas en las que podemos generar esta unión para poder responder de una mejor manera, ¿no? Al menos acá en Perú. Mejorar tus capacidades, ya sea de forma interna o externa, en forma de capacitaciones, empoderando al gobierno local, nos va a ayudar en sí en la emergencia.